Nos tocó el primer partido contra Irak y nosotros creíamos que iba a ser un partido fácil, porque el mismo entrenador hasta nos dijo, no, estos no saben ni cómo se baja una bola. Y entonces no sé cómo es, que los menospreciamos mucho y Irak nos metió 3-0. Pero esa gente corrían y corrían y corrían, tenían una condición física increíble y tácticamente era un equipo muy bien conformado. A diferencia de nosotros, pues nosotros, la única preparación que habíamos tenido para este evento, como 2 meses antes de irnos para las Olimpiadas, nos citaron a un entrenamiento por semana al Estadio Nacional para hacer colectivos, y éramos un equipo amateur, era un equipo con muy buenos talentos individuales, pero físicamente muy mal preparado y táctica y estratégicamente nulo. Entonces dependíamos como de la creatividad de cada uno. En ese momento habíamos muchos jugadores que hacíamos dos funciones, que jugábamos fútbol y trabajábamos, entonces por eso yo puedo decirle casi con mucha certeza de que en realidad éramos amateur. No era ni semiprofesional, era amateur. Y sí fuimos a la guerra como muy desarmados. Contra Yugoslavia sí hicimos un partido muy bueno. Ese partido creo que nos llevaban 3-0 también. Y en el segundo tiempo, ya conforme fuimos viendo el pasar del partido, nos fuimos acomodando y metimos el primer gol. Ese primer gol lo metió Jorge White. Después, como no sé, faltaban como unos 10 minutos para terminar el partido y me correspondió a mí hacer el segundo gol. Y Chico Hernández era como muy chispa para jugar, entonces él vio que yo hice un cierre del extremo derecho hacia el centro de la cancha, hacia el centro del área, y inmediatamente él me tiró la bola por encima de los defensas. Yo era una de las virtudes que tenía era que era muy rápido. La bola justo me llegó al pie y el portero se me salió. En el pique, cuando el portero se me sale, me pica la bola e inmediatamente se la toco por encima al portero y se la metí en el puro ángulo. Yo llegué de esa Olimpiada, sí vi, por lo menos pude sentir el retroceso. A nivel mundial estábamos muy lejos de cómo se jugaba, por ejemplo, en Europa, cómo se jugaba. O sea, estábamos a una distancia muy, muy, muy grande, cosa que ya con el tiempo se fue depurando, se le fue dando bastante importancia ya las preparaciones para las eliminatorias, para campeonatos mundiales, para otras olimpiadas.